Estamos haciendo la cordial invitación a todos los jóvenes de Cartago Valle y los 18 municipios del norte del Valle y San José del Palmar en el Chocó para que participen en la concentración que se realizará el día 2 de febrero a partir de las 7 de la mañana en las instalaciones del Distrito Militar número 30 para que hagan parte e integren el primer contingente del 2021 para el Batallón de Infantería número 23 Vencedores, que es el batallón acá insignia del norte del Valle. Sí, señor, de acuerdo a la ley 1861 del 4 de agosto del 2017, el servicio militar en Colombia es obligatorio, nunca dejó de ser obligatorio. Hay dos maneras de definir su situación militar, que es reservistas de primera clase, que nuestros jóvenes que pues prestan su servicio militar, sacan su tarjeta de primera clase y su conducta excelente en su batallón. Y tienen una serie de beneficios por haber prestado su servicio militar. Uno de ellos es el tiempo de servicio en un futuro es computable para el tema de cesantías y pensión. Ese tiempo le sirve al ciudadano para que en un futuro que los 18 meses de su servicio militar se lo tengan en cuenta para el tiempo de la pensión. El ciudadano cuando ingresa a la unidad militar tiene los beneficios de que va a recibir una bonificación que corresponde al 30% de un salario mínimo legal mensual vigente y va a recibir lo que es lo de las necesidades básicas, lo que es alimentación, alojamiento, vestido, y va a ingresar al sistema de salud de las fuerzas militares. Adicional a esto, el joven cuando se va a licenciar, pues va a salir con su diploma de bachiller y acta de grado. Si no es bachiller, va a terminar su bachillerato aquí durante la prestación de su servicio militar. El que es bachiller y ya terminó su bachillerato tiene la facilidad de salir con un técnico en el SENA. Igual el que termina su bachillerato sale también con su tecnólogo o técnico en el SENA. De esta manera, los jóvenes que prestan su servicio militar, si van a ingresar a la universidad, pueden tener el descuento del 15, 20 y 30% en el ingreso a la universidad en su matrícula. Obviamente, tener una oferta de trabajo más abierta por haber prestado su servicio militar en las diferentes empresas a nivel nacional. Esos son los beneficios que nos ofrece, digamos, prestar el servicio militar.